Iniciar vídeo. Ahora me veo. Estoy ahí. Espera que me lo apunte. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, ahí mira, se ve así. Pero ¿cómo vas así? ¿Y si me pongo yo a este lado y lo pones así, a este lado? ¿Ahí se ve bien? Sí, así yo creo que queda bien. Ponme agua. Si puedes. Mientras... Espera, las cuatro. Y la camisa ahora, como no puedo abrochar, no tengo nada. La luz está bien así, ¿verdad? Sí, también, chica. Ya es el que estamos entrando ahora. Hola, buenas. Preparando. Deja mi móvil por si acaso me dice algo por WhatsApp, ¿no? Estoy en ello. Para América, buenas tardes para Europa. Veo una imagen de Graciela, pero no oigo nada.
No escucho sonido. Está conectando y no te podrá oír. ¿Le doy aquí o algo o qué? Está conectando con el audio y no te podrá oír. Yo no es, participante. Deben estar hablando ellos, deben estar pensando. ¿Sabes? Estaba haciendo más de 10 minutos de presentación. En singular, lo de nosotros. Si son los míos, se te recuerda el mío. Ya, buenos días. Muy buenos días. Estoy escuchando. Disculpen la demora. Normalmente entramos en punto de la hora, pero tuve la feliz ocurrencia, mi internet, de caerse. O sea, la computadora se cayó y en lo que hablaba yo a la compañía, dije, ¿qué pasó? No, pues es una falla aquí local, no sé qué, y se cayó el internet. Disculpen, por favor. Voy a estar transmitiendo desde mi celular con mucho gusto. Y bueno, a sus órdenes, Lorenzo, te doy la bienvenida. No puedo poner el gráfico que tenía preparado para ponerlo por la misma razón de que no está conectada en mi computadora, pero hago tu presentación, por favor, o sea, tu semblanza, leo tu semblanza, si me permiten. Bueno, perdón, primero, feliz día del abuelo y del adulto mayor. Esto es en México, felicidades para todos los que están
conectados. No me estoy pudiendo conectar yo directamente. Déjenme, perdón, voy a ver esto, a ver si desde aquí me puedo conectar a... No, desde mi computadora me puedo conectar a Facebook Live, ahora no me puedo conectar. Así que vamos a seguir con la transmisión por Zoom. Y doy la bienvenida a Lorenzo Pérez Ferrer, que es químico de profesión. Nació en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, Rasal, en 1962. Tiene 10 años menos que yo. Muy bien. Pues, te cuidas muy bien, Luis. Con 2 años de edad, su familia se traslada a la ciudad de Zaragoza y es allí donde cursa todos sus estudios. Recién terminados sus estudios, comienza a trabajar en un importante laboratorio químico farmacéutico, Klein & French, y varios años después cambia de nombre a Rolavo Outsourcing. Allí permanece hasta los 53 años y debido a una reestructuración de la directiva de la empresa, varios empleados de esa misma edad son despedidos. Es en ese momento donde Lorenzo decide reinventarse y cumplir uno de sus mayores sueños, dar vida y construir su propio proyecto, un sidecar funerario. Motorista desde su infancia, piensa en por qué su último viaje no puede ser realizado en una motocicleta. En España esa legislación no existe y comienza a dar los primeros pasos para cumplir su sueño. 4 años de realizarlo, pero finalmente consiguió que en España se puedan llevar a cabo entierros en sidecar, pensando en motoristas y otras personas que siempre han tenido el sueño de poder conducir una moto y que por las circunstancias de sus vidas no han podido, da la oportunidad de poder despedirse de la tierra en un vehículo de 2 ruedas. Hace un año presentó su proyecto a un concurso Más 50 Emprende en España, un concurso en el que se convoca a los adultos mayores o a adultos a partir de 50 años, y él resultó ganador del primer lugar con su sidecar funerario. Al día de hoy, tiene montada su empresa Ráfagas al Cielo, en la que ofrece este servicio y la posibilidad de poder comercializar su vehículo allá donde lo requieran. Lorenzo, te doy la bienvenida. Un gusto saludarte. Habíamos hablado, pero no nos habíamos visto, ¿verdad? Correcto. Es un gusto, Luis, poderte saludar otra vez en persona, ya viéndonos un poquito, y agradezco profundamente que nos das la oportunidad de poder participar en este vuestro evento, lo que necesitéis o queráis, y apoyaros en todo momento. Muchas gracias. Gracias. Pues cuéntanos, por favor, a ver, aquí tú trabajaste en iniciativa privada muchos años, y luego sí. la salida, ¿verdad? Exacto. Yo toda mi vida laboral la desarrollé en algo que me gustaba, que era la química farmacéutica. Tuve la suerte de conseguir un buen empleo en un laboratorio y aparentemente pues mi vida profesional transcurrió durante más de 27 años al servicio de poder hacer medicinas de una u otra forma. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando ya tengo 53 años, la empresa se reestructura de alguna manera y un número de personas que llevábamos muchísimos años en la compañía pues no cumplíamos los requisitos que ellos consideraban en ese momento. Y me encuentro en la tesitura de verme despedido y, lógicamente, nuestra edad, en este caso más de los 50, por ejemplo, en Europa, supongo que en Sudamérica también nos pasará similar, es una lacra a la hora de entrar otra vez al mercado laboral por la amplia experiencia que tienes, la capacitación que tienes, pero realmente tu edad no cuenta más que toda la experiencia acumulada. Te ven como que ya estás en tus últimos años. Yo me considero una persona joven, activa, emprendedora, y me niego a apartarme del mundo de mi esposa de una u otra forma. Por unas vicisitudes que ocurren en ese mismo momento, fallece mi padre, me quedo sin trabajo, varios reveses que me da la vida en muy poco espacio de tiempo. Le planteo a ella cómo vería el emprender un negocio de una forma, con algo que de lo que yo me gustaba desde siempre, que eran las motocicletas, y el hecho de que en Europa no existía la posibilidad de
realizar ese último paseo de una u otra forma en un sidecar. Con el apoyo de ella y gracias a sus empujones constantes en los momentos, no nos olvidemos que son 4 años de trabajo duro para conseguir primero que la legislación, en este caso el Ministerio de Industria, valorase y aprobase la posibilidad de crear esto y luego desde la construcción, gracias a un ingeniero, Kepa, de KLS, a mi propio esfuerzo, al de mi señora y a un grupo de personas que estaban ahí detrás, construimos desde la nada una cúpula funeraria acorde a la legislación para que pudiese circular legalmente por cualquier carretera. Eso lo conseguimos el año pasado. El último empujón fue la presentación al premio Más 50 Emprende, de la cual me siento muy orgulloso de haber sido el primer ganador a nivel nacional, con más de 350 proyectos que se presentaron, todos buenísimos, que el jurado viese en nuestro proyecto, en mi proyecto en este caso, que era merecedor del primer premio. Y me sirvió pues para, de una u otra forma, poderlo lanzar ya directamente al mercado. O sea, sacarlo a la calle, crear la compañía, la empresa y ofrecer ya el servicio. Por desgracia, por culpa de la pandemia que nos ha asolado desde principios de año en Europa, en Sudamérica, bueno, a nivel mundial, sí que hemos tenido el revés de quedarnos un poco parados, porque como los funerales a día de hoy no están permitidos por el tema del COVID, de que no existen una serie de reuniones, lo tenemos ahí no parado, pero sí a la espera de poder realizar el servicio en plenas condiciones. Desde aquí sí que me gustaría aprovechar tanto a Europa, a España, como a Sudamérica, a México sobre todo, en este caso, igual que cualquier país hermano de Sudamérica, que si están interesados a alguien en contactar con nosotros, que busque en nuestra página Tu Último Viaje, que encantados, les daremos toda la información que necesiten, porque uno de nuestros proyectos es facilitar, ya que hemos conseguido la homologación en Europa, que es bastante más severa que en América, el vender vehículos, el mandar un vehículo perfectamente legal a cualquier funeraria o empresario o persona emprendedora que de una u otra manera vea que la posibilidad de realizar ese traslado funerario en una motocicleta. Amantes de las motos somos muchos, de todas las índoles, y sinceramente ya tenemos la posibilidad de poder realizar ese sueño de una u otra forma, de seguir siendo motoristas hasta el último aliento. Estaré encantado de responder a lo que quieras, Luis. Claro, pues, a mí se me ocurre plantearte que creo, voy a interpretarlo yo, es que estás dejando una vida de hasta los 53 años, que es toda una vida, sí. Una vida personal alineada a la preparación y la escolaridad que tú tuviste, y le estás dejando para motivar por las circunstancias, le estás dejando por un sueño, sí. Y por un gusto, por una visión, y convertiste ese sueño, ese gusto, esa afición, lo convertiste en tu modo de vida, en un negocio. Exacto, exacto, sí. A ver, como te comentaba hace un momento, el hecho de que yo, lógicamente, intenté encontrar empleo, pues en química farmacéutica, eché el currículum y en todas las respuestas era que mi edad me penaba, en el sentido de que buscaban un perfil de personas con muchísima menos experiencia, pero que tuvieran 20 años menos que yo. Lógicamente, yo no me veo para nada ni abuelo, ni viejo, ni anciano. Me veo muy útil para seguir sirviendo al mundo de una u otra forma y demostrar de que los 50 son la segunda juventud o segunda adolescencia en un momento determinado de la vida de una persona, que todavía tenemos muchísimo recorrido y que realmente somos una parte muy importante económicamente de lo que es el mundo, que no se nos puede dejar apartados de una u otra forma. Y eso es algo que creo que nos corresponde a nosotros como personas de más de 50 o de más de 60 o de más de 70, que realmente la edad es un numerito que te ponen en un papel, pero la edad de cada persona es lo como él vive. Porque yo conozco señores
de 80 años que son muchísimo más jóvenes que personas de 17. Porque realmente tienen una vida y una formísima más actitud que chavalillos. Y ahí estamos. O sea, no sé qué franja de tanto por ciento seremos en la población, pero somos muchos, muchos y muy válidos, sobre todo muy válidos. Porque la carga de experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los años nos sirve para plantear y visualizar la vida mucho más pausadamente del ritmo que a día de hoy lleva el mundo. O sea, el mundo va a una velocidad muy por encima de las personas de 50. Que no quiere decir que nos desconectemos, sino que somos capaces de pausar ese mundo para vivir en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hobbies, dándole más valor a lo que realmente es la vida. Y bueno, creo que esta tarde o en los próximos días tenéis la suerte en México de ver la película Abuelos. ¿Sí? ¿Es correcto? Pues de verdad que os vais a llevar. Bueno, en los próximos días. La pandemia también pues, se dio la fecha del estreno, pero justamente bueno, estábamos en ese momento en que se estaba definiendo la fecha del estreno y se posteó. Bueno, pues cuando tengáis la oportunidad de verla, vais a ver que realmente han conseguido dar un enfoque muy real de lo que son las personas que nos llaman mayores, que para mí simplemente somos jóvenes con experiencia, de una u otra forma, y está muy bien hecha, es muy bonita, y realmente te hace pensar que lo importante a la hora de que nos toca vivir por tema de pandemia, por cómo está el mundo a todos los niveles, vamos a pararnos un poquito todos a pensar y a pensar que, sobre todo, qué podemos nosotros aportar a la vida y qué es la vida lo que me va a aportar a mí. Vamos a ser recíprocos, vamos a aportarle a la vida. Si yo quiero que me quieran, voy a empezar a querer. No puedo solo esperar que me den. Es un trabajo constante, diario. Y tú sabes muy bien claramente que el día a día es el que nos marca nuestra vida. Y bueno, ahí estamos, de una u otra forma. Sí, que la gente de 50 que se sube, a que se levante, que alce su voz. Escuche. Ah, exacto. Que creo que se nos tiene que oír. Que no nos tienen que considerar ya los abuelitos del mundo. Que de abuelitos no somos nada, hombre. Si realmente el mundo a día de hoy, la suerte que tenemos es de contar con una infraestructura a nivel mundial que nos permite contactar con personas de cualquier lugar del globo en el momento, como estamos haciendo hoy, que conocemos las inquietudes enseguida de cualquier situación. Ahora, por ejemplo, las noticias del huracán Laura que ha asolado parte de Estados Unidos, que por suerte México prácticamente no lo ha tocado. O sea que todo el mundo se ha hecho muchísimo más pequeños. Y nosotros en ese camino hemos sido la generación bisagra que nos ha tocado vivir el mundo anterior al 2000, que no había tecnología, y nos hemos encontrado en un mundo que para los niños de ahora es muy... no entienden el mundo sin tecnología, gracias a que hay unas personas que tienen ahora un poquito más de 50, que hemos sido una bisagra de unión entre esos dos mundos. Y a nosotros no nos ha quedado otra que aprender sobre la marcha cómo hemos podido a desarrollar todo este tipo de relaciones que hay ahora a nivel de redes y de ellas más pequeño. Ha llegado que casi casi nos va a caber en el bolsillo como el móvil. Podemos llevar un mundo entero aquí dentro. Y se nos tiene que oír, se nos tiene que oír, se nos tiene que ver. Y tenemos que ser capaces de demostrarle a la sociedad que estamos aquí para lo que la sociedad necesite. Y que somos perfectísimamente válidos. No, lo siguiente. Si deberíamos estar de una u otra forma al frente de lo que es la sociedad actual. No somos una carga para nadie. Ni con 50, ni 60, ni 70, ni 80. No hay una carga para nadie en este sentido. Es que ¿qué más te puedo contar? Lo veo muy bien, me parece. Sí, mira, en España, por ejemplo... Es una necesidad, ¿no? Más que una necesidad...
felicidad creo que es un anhelo. O sea, cuando una persona, porque cuando normalmente se piensa en un emprendedor, todo el mundo visualizamos una persona joven que acaba de terminar sus estudios o que tiene una iniciativa, pero damos por hecho, en principio, de que van a ser personas en torno a los 20, entre 20 y 30 años. Todo el mundo pensamos eso. Y realmente no, un emprendedor puede ser cualquier persona que en un momento determinado sea capaz de tener un anhelo, un sueño, en la película de Abuelos lo vais a ver muy bien, y realmente es el intentar reinventarte tú para ser feliz haciendo algo que te gusta. Por suerte, cuando ya tienes una edad, que tienes ese pozo de la madurez que te da la experiencia de años acumulados, valoras más ese tipo de cosas y eres capaz de apartar, sobre todo inicialmente, la necesidad imperiosa de adquirir, sobre todo, dinero o nivel económico rápido y posición social cuando tienes 20, 25, 30 años, que parece que tienes que arañar un espacio en el mundo, y cuando tienes 50, ese espacio ya lo tienes más o menos hecho. Con lo cual, te puedes permitir, entre comillas, el seleccionar un poquito más qué pasos quieres dar y cómo quieres afrontar toda la vida que tienes por delante, que es mucha. Por suerte, la medicina a día de hoy nos permite ser mucho más longevos en nuestra vida cada uno, con mejor calidad de vida, y eso nos permite, pues, seguir emprendiendo a partir de los 50. Vais a ver ahora vosotros mismos allí, igual que aquí en España el año pasado, ahora se está haciendo el segundo premio de Más 50 Emprende, o los emprendedores vuestros, la cantidad de personas de aparentemente edad avanzada, pero de mentalidad muy joven, la cantidad de proyectos tan maravillosos que pueden llegar a plantear. O sea, yo de verdad me quedé asombrado de ver los pocos que pude ver, que no fueron los 350, que me hubiera gustado ver todos, porque seguro que el jurado tuvo que pasarlo muy mal, porque había ideas maravillosas, y todos de personas aparentemente mayores. Pero es que había señores de más de 70 años con unas iniciativas brutales y con unas ganas de emprender que decías, chapó, qué bonito, qué bien, que el mundo siga permitiendo de alguna forma a la gente demostrar lo que valen, en cualquier campo, porque realmente la diversidad es la que hace grande al mundo, y en este caso la diversidad radica en la cantidad de pequeños detalles o pequeñas cosas en el día a día que el resto no somos capaces de ver, y uno sí. Y con que ese uno no le importe que su carnet de identidad ponga una edad, sino que diga, yo puedo aportar esto a la sociedad, voy a lanzarme a ello. Igual que yo, que no estaré eternamente agradecido al empuje y apoyo tanto económico como moral de mi santa esposa, que siempre ha estado en los momentos más duros empujando y diciendo, venga, hombre, que ya saldremos, tú tira, sigue con tu sueño, vamos a trabajar en él. Y es verdad, es imprescindible el apoyo de alguien cercano, de nuestra familia, o amigos, o que alguien crea en ti, porque como comprenderás, por ejemplo, hablo del mío, el 4 años de trabajo diario para poder llevar a plasmar, son muchísimos días en los cuales te vienes abajo, dices, pero ¿y ahora cómo voy a hablar yo con el ministro de Industria? ¿Cómo voy a llegar yo aquí? Que te encuentras con verdaderas murallas que dices, ¿cómo las salto? Bueno, ahí tenía a la señora detrás diciendo, vamos a buscar, si no podemos saltar, igual lo bordeamos. Ese apoyo lo vamos a necesitar siempre, tengamos 20, 30, 50 o 60. Por suerte, cuando ya tenemos una edad, normalmente la persona que nos acompaña en este trayecto de la vida, el conocimiento tanto de uno a otro, como la reciprocidad que tiene el saber con quién estás. Y agradecido a ella, a vosotros, y el poder presentar el vehículo aquí en México y apoyaros al 100% en vuestra iniciativa, porque me parece maravillosa.
Ojalá se extendiese a todo el mundo. De verdad que sí. No te oigo, Luis. Luis, no te escucho. Ya conecté otra vez el audio. Ahora. Es que en estos minutos que estuvimos hablando, sí. ya regresó el internet, ya me conecté a Facebook Live en la computadora. Entonces, pero estaba probando el audio de la computadora, que ese sí, batallo con eso. Pero bueno, seguimos aquí por el audio del celular. Y yo conozco una frase, Lorenzo, que eso me viene mucho a la mente en este momento que hablas del acompañamiento de tu esposa. Se dice que si quieres llegar rápido, viaja solo. Si quieres llegar más lejos, hazlo acompañado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy cierto y realmente es así, ¿eh? Solo irás muy, muy rápido, pero llegarás poco lejos. Si vas acompañado y encima de las personas adecuadas, es lo que te va a hacer tu camino eterno, largo y más allá de... Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Claro. Y yo ahora, no tendré tiempo suficiente en mi vida para agradecerle a esta persona. Dime, perdón. Por supuesto que así es. Y ese brinco, ese... Dime, disculpa. Migrar de la iniciativa privada, del trabajo en una empresa, en lo químico, lo que era lo tuyo, y emprender, pues, además de que nació de un gusto tuyo, tuvo un proceso, tuvo una maduración, tuvo una base, tuviste que ponerlo en blanco y negro, tuviste que aterrizarlo, tuviste que darle forma. ¿Por qué? Porque se requiere una inversión. Y hasta donde yo entiendo, tú vendiste algo muy preciado, ¿no? Todo, hasta mi moto, una Harley Davidson. Eso sabía cuando yo. Cuando crees en algo, realmente los de menos... Sí, así fue, así. El último, empleamos hasta el último céntimo que teníamos ahorrado, el trabajo de mi esposa para poder seguir viviendo en el día a día, pero ella era la primera que decía, hay que llegar hasta el final, tenemos que seguir con ello, tú estás convencido, yo también. No me importa... invertir muchísimo dinero. Piensa que partíamos de la nada. O sea, no había ni legislación, ni existía prototipo, ni existía nada. Y por desgracia, en este mundo, con las palabras solamente ni se come, ni te permite avanzar en un emprendimiento. Porque nadie aporta ese capital. Tiene que partir de uno propio. En este caso, todo, ya te digo, como muy bien sabes, hasta mi apreciadísimo vehículo de dos ruedas lo tuve que poner en ello. Pero no me importa, sé que llegará otro, no hay problema, eso es lo de menos. Así sí, es. Por supuesto. ¿A tu esposa le gusta también el motociclismo, las motos? Sí, mucho, mucho también. Sí. Entonces, ¿ambos sacrificaron? Sí, claro, ella también sacrificó una parte muy importante, que era el poder viajar en la motocicleta, pero bueno, es lo que comentamos. Cuando de verdad una persona está convencida de una idea y sabe que puede funcionar, porque ya no lo hace con un afán de lucro de decir voy a hacerme rico, para nada, sino voy a dar la satisfacción, primero a mí, como motorista, el poderme despedir de este mundo en motocicleta, porque a mí no me gustan los carros, o sea, no me han gustado nunca. El hecho de pensar... que cuando yo fallezca iba a terminar mis días en un Mercedes paseando, no me hacía nada de gracia. No me gustan. No es que no me gustan los coches, a mí me gustan las motos. Decía, pero no puede ser. Y en España somos más de 5 millones de motociclistas. Más. Creo que hay algunos más. Y luego hay muchísimos motociclistas que no tienen motocicleta, pero que aman las motos. Y que de una u otra forma... el darles esa oportunidad, que ellos libremente puedan elegir dónde van a realizar ese último traslado, a su enterramiento, incineración o lo que sea. El poderlo saber, que tú ya puedes contratar la posibilidad esta, hombre, pues para mí era una satisfacción personal el tocar un poquito
el corazón a todo el mundo y decir, ahora, por favor, demostrarme que realmente sois motociclistas y contratar mi servicio. Que yo no deseo que se muera nadie. Porque, por suerte, a día de hoy nosotros tenemos firmado un convenio con una compañía de seguros, Helvetia, en nuestra página web de Tu Último Viaje, un enlace para poder contratar en vida un seguro de bienestar muy barato, en el cual incluye nuestro servicio. Y eso te garantiza que, igual que uno deja en testimonio o en últimas voluntades que quiere ser incinerado o llevado a algún sitio, con este ya se garantiza que de una u otra forma ese último viaje sé que lo voy a realizar en motocicleta. Y eso te sirve, de alguna forma, pues el poderlo hacer. Entonces, sí que hay que entender que, sobre todo en Europa, en España en particular, la cultura de la muerte es muy diferente a la que tenéis, por ejemplo, en México o a la que existe en Sudamérica. Aquí la muerte en España se ve como un tema muy tabú todavía. Muy como, no entienden todavía mucha gente en España o en Europa, hablo ya prácticamente en Europa, algo que vosotros, por ejemplo, en México, habéis asumido hace muchísimo tiempo, que es la muerte es una etapa igual de bonita que el resto de la vida de cualquier persona. Aquí todavía parece ser de que cuando se habla de la muerte se está tentándola o llamándola para nada. Hay que entender que todos, por suerte, que yo siempre lo digo, que si fuésemos inmortales la vida no tendría fundamento ni sentido, carecería de esa chispa, vamos a fallecer. ¿Cuándo? Es una incógnita, nadie lo sabe. Ojalá sea muy tarde, ¿de acuerdo? Pero cuando realmente alguien fallece, vamos a darle la importancia de lo que esa persona ha sido en nuestra vida y en su vida, más que pensar que de una u otra manera hay que desdramatizar, sobre todo, ya me refiero aquí en España. Sé que en México es totalmente distinto. La tenéis muchísimo mejor madurado el concepto de que esa persona me va a acompañar en mi recuerdo y en mi corazón, y mientras yo piense en él, no va a fallecer. Aquí no, aquí es muy traumático, o sea, todavía está muy, muy, y es algo que nos cuesta, entre comillas, que la gente vea. Pero bueno, aquí estamos intentando paliar de alguna forma de que hay que normalizar que una persona tarde o temprano va a fallecer. Todos, absolutamente todos. Sí, claro, vamos a ver, lo único que tenemos seguro, ¿verdad? Exacto, eso es. Lo único que tenemos asegurado. ¿Qué reto, cuál fue tu mayor reto que tuviste para emprender? Económico. El mayor reto fue, sí, mira, el mayor reto inicial fue el económico. Una vez que, hablando con mi esposa, puso a mi disposición todo nuestro capital para poder disponer de una u otra forma de él y poderle dar, luego el siguiente reto, bueno, realmente han sido pequeños retos que nos empujaban a otros retos más grandes. Y el entre comillas, en el primer año, el reto en comprobar que la legislación vigente que existía en Europa no había la posibilidad de utilizar otro vehículo que no fuese un carro. Y de pronto se me puso negro el mundo. Y dices, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que no existe la posibilidad? ¿Por qué? A ver, aquí sí que también es verdad que gracias a un ingeniero muy amigo, más que amigo, para mí es un hermano, y mi esposa, fueron los dos salvaguardantes que me empujaron a decir, bueno, pues si hay que llegar al Ministerio de Industria, pues llegaremos al Ministerio de Industria. Iremos donde haga falta, pero que alguien nos diga por qué no se puede. Y si hay un motivo, que me den una alternativa de cómo tengo yo que construir el vehículo para que sí que se pueda. A partir de allí, de que conseguimos entablar con el esperar. Primero, mandarle las cartas al Ministerio de Industria para que las viesen, luego los proyectos, y cuando ya nos contestaron que de una u otra forma nos dieron vía libre, el siguiente reto fue el crear desde una idea en la cabeza algo en metal que fuese legal.
porque luego tenía que pasar por colegio de ingenieros, laboratorios de homologaciones, ITVs, bueno, para hacer el vehículo legal y operativo. Y ahí fue otro reto, pero que también, poco a poco fuimos salvando todos. Y cuando uno tiene interés de verdad de conseguir algo, los retos son esos retos, retos a superar. Pero no existe ni un solo reto, ninguno, que un ser humano bien apoyado y con convicción no sea capaz de salvar. Te costará un poquito más o un poquito menos, pero todos son salvables, todos. Y mira que hasta el económico, que en un momento determinado dices, bueno, si no tengo dinero, no puedo hacer más. Busca la forma de conseguir un poco de dinero para que tú puedas seguir ese reto. Utiliza hasta el último recurso. Yo vendí mi moto, o sea, que es lo que más apreciaba en mi vida, pero sabía que era el momento en el cual tenía que hacerlo para poder continuar. Pues bueno, se hace. Claro. Siempre existe la motivación y el recurso lo vas a encontrar, siempre. Si no, te buscas excusas porque tú no te lo crees. En el momento que tu convicción supera a cualquier reto, ya estás salvándolo. De una u otra forma, es mantenerte constante, y eso sí que es un trabajo, sobre todo, diario, porque todos los días no nos levantamos con esa amplia sonrisa y esas ganas de emprender a hacer cosas. Pero bueno, ahí está la disciplina. Lo que en un momento determinado no sirve la capacitación, dices, pues tengo disciplina y hoy es un día peor, pero voy a hacer un poquito menos, pero voy a hacer algo. Y intentar mantener siempre el movimiento, eso. Y por suerte, creo que el estar acompañado de esas personas que te motivan, te resulta mucho más sencillo y menos costoso el hacer las cosas, porque realmente sabes que te están soplando en la oreja por detrás, diciendo, estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿Quieres seguir un poquito? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es muy importante, muy importante. Y dando la palmada y dando el aliento para que uno no caiga, porque hay momentos de desánimo. Claro, hay muchos momentos de desánimo. Porque es muy largo, un proceso de emprendimiento es muy largo. Vamos, a lo mejor hay algún proceso en el cual el emprendimiento es muy chiquito y con muy poco esfuerzo, pero que también va a ser un esfuerzo, se puede plasmar enseguida. Pero cualquier emprendimiento de la nada, de hacer algo el montar una tienda de chuches un bar para el mero hecho de plantearte, voy a abrir un negocio para vender papas, da lo mismo. Ese mero hecho de ese emprendimiento, de voy a buscar qué sitio, qué papas, todo el movimiento que tienes que estar generando, te implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo para cada uno de nosotros es muy grande. Entonces, claro, para mí era como cruzar el océano nadando. Dice, sí, yo empiezo con mucha fuerza, pero pues me dejo llevar y si te dejas de nadar, te equivocas porque luego vas a tener que volver a nadar lo que perdiste en ese caso. Sí, pero claro, es no te queda otra. Es exacto, es eso. Ahora, para esta cuestión del financiamiento, se dice que hay que usar las tres Fs. Están en inglés. Family. Familia, friends, amigos, y fools, los incautos. Sí. Entonces, uno, eso es las puertas que uno tiene que tocar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, realmente la última, la de fools, no sé, si ojalá hubiese incautos en un momento determinado que tuviesen a bien el poder financiar de alguna manera el emprendimiento de muchas personas. A ver, existen, sobre todo más en América que en Europa. En Europa el conseguir financiación externa fuera de family o friends, esos incautos casi se llamarían bancos.
Y los bancos, como todos conocemos, trabajan a unos intereses y tienen que tener muy claro, con un respaldo muy fuerte de muchas cosas, para que te dejen algo de dinero, ¿eh? Es carísimo. En Europa. Sí, 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 sí. No en todo el mundo. Por desgracia, no a todo el mundo. Exacto, exacto, sí. Vamos, pero nosotros, bueno, gracias a la family y a los friends, conseguimos llevarlo a cabo. Sí, sí, sí. Lorenzo, el emprendimiento... Sobre todo fue... Perdón, no te escucho, Luis. No es en solitario. Y no me refiero a la esposa que te acompaña, sino de repente hay que buscar asesores, hay que buscar apoyos. Me quiero imaginar en la contabilidad, en las cuestiones legales, en las cuestiones sanitarias... y ese tipo de personas pueden ser simplemente asesores. ¿Cómo las consigue uno? ¿Cómo se allega uno de esa gente que va a complementar el modelo de negocio? Pues mira, nosotros, te pongo el ejemplo mío, ¿no? Tuvimos que buscar, en primer lugar, una asesoría gestora que gracias a que hicimos un curso con Carlos Molina, que tiene a él de lo que es la creación de una otra forma del emprendimiento, nos dimos cuenta de que estuvimos casi 4 o 5 meses trabajando con él, con su asesoría, para de una u otra forma ver y valorar en todo momento que cada paso que teníamos que dar era el adecuado para no tener que repetir y de alguna forma darle viabilidad económica a un proyecto. Y es muy importante tener un buen abogado, que cualquier tema de legislación, de cualquier tema jurídico te tenga que apoyar. Lógicamente, todo esto es dinero, ¿eh? Porque gratuitamente no lo hace nadie. Una gestoría con un asesor de imagen, con un asesor de producto. Tienes que rodearte de profesionales. No te sirve de nada ser un emprendedor con muy buenas ideas si luego no eres capaz de llevarla al mercado y que de una u otra forma el producto se conozca, que la gente te lo demande, porque para que un emprendimiento funcione existe la creación del emprendimiento, la valoración personal de lo que tienes que depositar para conseguirlo, y una vez que lo consigues, darle a conocer ese producto que tú tienes al resto del mundo, para que de una u otra forma pueda acceder a él. Y tienes que conocer a tu competencia, quién va a trabajar. No, pero dices, no, pero competencia no tengo porque es algo totalmente novedoso. No es correcto. Siempre existe una competencia, aunque no sea similar. Pero en nuestro caso, por ejemplo, no existía una competencia de vehículo funerario tres ruedas, pero sí que existen compañías funerarias las cuales ya están desarrollando ese servicio. Yo tengo que ser competitivo con ellos y trabajar con todas las funerarias, porque yo simplemente hago el transporte para que el cliente demande nuestro servicio. Me da lo mismo el emprendimiento que sea, ¿eh? Tienes que conocer muy bien en todo momento a qué mercado te diriges, cuánta gente te conoce, a cuánta gente quieres llegar y realmente qué tanto por ciento de la gente que va a ver tu servicio va a ser lo suficientemente atractivo para que le llame la atención y lo pida, lo compre, lo valore. Y por supuesto, una imagen, sea el producto que sea, puedes vender refrescos, puedes hacer servicio de transporte, puedes lo que sea, la seriedad que da la creación de una compañía bajo unos parámetros serios de que realmente la gente vea que tú tienes un producto adecuado a lo que ellos van a pagar. Es muy importante. Siempre rodearte de los mejores profesionales. Aunque cuesten dinero. En esta vida, todo lo que vale la pena cuesta dinero. No, no hay nada gratuito, nada gratuito. Y te tienes que rodear, si puedes. Mira, yo siempre he dicho que yo quiero ser el más tonto de mi compañía. Porque prefiero rodearme de la gente que más sepa que yo para que realmente me dirijan a mí por dónde tengo que ir. Porque si yo me creo que lo sé todo, me voy a confundir y mi trayectoria va a ser muy corta. Yo siempre voy a buscar quien me pueda aportar lo que sea a todos los niveles de la vida. Me da lo mismo
cualquier situación. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. No porque seamos más mayores y tengamos más experiencia, sabemos más que a lo mejor un ingeniero de 25 años. Pues no, a lo mejor en ingenierías nos da 250.000 vueltas. Pues voy a buscarlo a él. Y lo voy a convencer de que mi producto lo tiene que hacer él, porque a él le va a dar prestigio el hacer mi producto. Y entonces él se va a acercar a mí también. Y de esa manera yo voy a poner en el mercado mucho mejor el producto. Esa ha sido la filosofía que intentamos seguir. Y entonces, bueno, sobre todo agradecer a Carlos Molina su apoyo para con nosotros, que fue muy, 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 muy importante. La forma de visualizar... ¿Perdón? Perdón, Carlos, lo vamos a entrevistar en breve en su iniciativa esta de 50 Pro o 50 Pro, no sé cómo lo pronuncian allá en España, pero sí, sí lo vamos a entrevistar en breve porque me parece muy interesante y muy valioso esa formación que da a los emprendedores mayores para llevar un proyecto a buen término. Ya te digo que para mí, en mi caso, fue imprescindible y tuve la suerte de poderlo hacer con él y de verdad que aprendí muchísimo. Porque otra de las facetas que tenemos cualquier emprendedor es que nos gusta aprender todos los días. O sea, no conozco a ningún emprendedor que se levante por la mañana y diga, hoy no voy a aprender nada, no me lo creo. Si piensas eso, no estás emprendiendo nada. Porque emprender es aprender, es reciclarte, es reconocer que te faltan muchísimos conceptos que aprender de todo, pero de todo. Y eso es precisamente lo que nos hace avanzar. Nos hace seguir el día a día y de una u otra forma el echarte a dormir con una idea en la cabeza, levantarte por la mañana y levantarte con esa ansia de decir, a ver cómo puedo hacer esto que he estado pensando que me acosté anoche. A todos los niveles, ¿eh? Da lo mismo el nivel que sea. Por supuesto, por supuesto. Y a ver, Lorenzo, también aquí hay un tema que es... Si ya hablamos de la parte de conseguir el apoyo para darle estructura al negocio, también mencionaste que había que conocer el mercado. No porque yo invierta millones de euros o millones de pesos en México, quiere decir que mi producto o mi servicio va a ser comprado, adquirido y que la publicidad va a convencer. Lo que tiene que convencer es el producto o el servicio que estamos ofreciendo y a qué mercado estamos dirigiéndolo. Exacto, es muy importante. Esa valoración, primero a qué mercado quiero dirigir mi producto, luego qué competencia tengo, qué estoy ofertando yo distinto o mejor para que cualquiera elija mi producto dentro de la gama que hay. Por supuesto que una buena campaña de marketing me va a permitir jugar de una u otra forma para llegar a que la gente lo conozca. Pero una vez que la gente lo conozca, la gente lo va a comprar una vez y si realmente es bueno, esa misma gente lo va a transmitir a los demás y va aprendiendo del producto. Y si están, que ven que es algo bien, que funciona, que es mejor, me va a dar la oportunidad de poder llegar a muchísima más gente. Y por muchos millones de pesos que inviertas en una campaña de marketing, si tu producto no sirve o no es válido o hay otro mejor, la gente va a comprar el que sea mejor. Porque lógicamente todo el mundo valora qué me das y cuánto me cuesta. Es muy raro que la gente directamente opte por gastarse más dinero por un mismo servicio o por un mismo producto. Si me gasto más dinero es porque considero que es mejor. Si no, nadie tira el dinero. Primero porque no lo tienes. Y si lo tienes, tampoco lo tiras, porque si no, no lo tendrías. Exacto. Entonces, hay que tener muy, muy, muy claro quién es mi competencia y qué es lo que ofertan ellos. ¿Qué ofrezco yo para que elijan mi producto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Voy a leer un par de comentarios que nos ha escrito la gente aquí en el chat. Y si alguien tiene alguna otra observación o pregunta que hacerle a Lorenzo, pues es el momento.
Janitzio Piña nos dice primero, muy inspiradora tu historia como emprendedor, Lorenzo. Muchas gracias. Fíjate que yo creo que un punto importante. Quienes hemos dado un paso adelante en alguna dirección que pretendemos innovar, emprender, crear algo, yo creo que es importante compartirlo. Porque el entusiasmo con que hacemos las cosas, ese entusiasmo va a inspirar a otras personas a que también pueden aprender, emprender, a que crean en ellos mismos, en que puede dar un paso diferente al que han dado hasta ahora y abrir su propio camino. Sí, sí, a mí, mira, me llena de orgullo que digas esto o el comentario que hacía el compañero, porque realmente el que alguien pueda pensar que mi triste historia o mi historia sirve de inspiración para que alguien, de alguna forma, vea que tienen que creer en ellos. Yo lo que quiero transmitir es eso, que todos de nosotros somos muy válidos, cada uno de nosotros somos maestros de algo. Solo tenemos que pensar de qué somos maestros y si quiero que los demás compartir eso con el resto del mundo. Y de esa manera, seguro que es el mejor. En lo que sea, a un pez no lo podemos comparar subiendo árboles. A un pez dejémoslo dentro del agua y será el mejor nadador. Claro, cada uno de nosotros tiene que creer en él mismo, pero con toda la convicción del mundo, de que es el mejor a trasladar para compartir con los demás, estamos haciendo el mundo mucho mejor. Intentar dejar un mundo un poquito mejor que nos lo encontramos, a todos los niveles. Por supuesto, por supuesto. Pero oye, no digas que es un pequeño negocio. Yo creo que en tu caso, cuando supe de tu negocio, yo dije, está en el negocio ideal. Es el único negocio en el que los clientes no te reclaman. Pero te puede reclamar la familia. No hay manera de que el cliente te reclame algo. Sí, no, no, estaría bien. Me gusta. Voy a leer el comentario de Laura González, que nos dice, felicito a Lorenzo por no darse por vencido y sobre todo por reconocer el apoyo incondicional que le dio su esposa. Tiene razón, lo único seguro en la vida es la muerte. Y el pago de impuestos, de esas dos cosas, no te salvas. Exacto, exacto. Correcto, también estoy con Laura. Sí, sí, pero por supuesto. Entonces, bueno, pues si no hay más comentarios, el tiempo se nos acaba. Y lamento mucho haber entrado tarde. Te ofrezco una disculpa y al público también. Me tienes a tu entera disposición, Luis, para cuando quieras. La tecnología de repente nos falla, la puerta queda abierta. Un abrazo. Para vosotros y la felicitación por haber obtenido ese primer lugar en la primera edición de los premios Más 50 Emprende, que sigan los éxitos y sigue compartiendo tu historia porque no cabe duda que es inspiradora para todos. Y yo de momento me despido de las personas que están acompañándome aquí en Zoom. Por esta ocasión no pudimos transmitir en Facebook Live por la contingencia esta del internet. Pero nos vemos a las 10:30 en la siguiente charla para ustedes. Janitzio dice, felicidades Lorenzo y felicidades a todos los que pudimos escuchar tu charla. Gracias, nos encontramos entonces en media hora, por favor. Que tengan un buen día y felicidades. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Okay.